cumplir con los más altos estándares de calidad y seguridad en el mercado nacional, lo que nos ha permitido distribuir un gran portafolio de vehículos de una marca de talla mundial a través de nuestra amplia red de concesionarios a nivel nacional. Ahora quiero dar paso al ingeniero Adrián Casa, gerente de distrito de General Motors, quien nos dirigirá unas palabras sobre la marca y, claro está, sobre nuestro Chevrolet Joy. Muchas gracias, Pablito, por tus palabras. En representación de la marca, quiero dar las gracias a todos ustedes por asistir a esta noble institución que es ProAuto, parte del grupo OMEP, uno de los grupos más grandes, como comentaba Andrés, a nivel nacional, con una gran cobertura, casi cobertura nacional, diría yo, la mayor cobertura del país como red de concesionarios del grupo MEPAC hoy por hoy. Darle la nueva bienvenida a nuestro pequeño mimado, diríamos hoy en día, un volume maker que hoy en día representa a nivel de Latinoamérica 1 millón de ventas en este modelo de producto. Hoy por hoy vamos a tener dos versiones, como lo comentaba Andrés, la versión hatchback y la versión notchback, que se van a presentar hoy en día. El lanzamiento se denominaba el Joy. Vemos en este producto algo más de un producto más joven, fresco, que tiene unas líneas y características deportivas más delineado hacia las familias jóvenes, hacia jóvenes que tienen su primer vehículo, el vehículo de ingreso a nuestro portafolio como marca. Tenemos, como les decía, ambas versiones, el producto hatchback y la versión notchback, ambos ensamblados 100% en Brasil. Los pilares del producto, el diseño, es una versión black. Todo lo que son sus componentes en la parte de frontal en la grilla van a ser componentes de características black, incluido el logo que viene de fábrica de color negro. En el tema de confort, tiene un mayor espacio interior que sus predecesores, que pueden ser las versiones VIP y Spark que ustedes ya conocían. Este producto va a tener mucho más espacio interior, incluido el espacio en cajuela de ambas versiones. En desempeño, un motor 1.4 litros con un árbol de levas que hace que en confort y en desempeño tenga un menor consumo de combustible que muchos productos del segmento. Como les decía, el booty o el corbatín va a ser negro y tenemos unos acabados en la parte frontal high gloss que van a ver que hace un resalte completo en la parte frontal en color negro. Los aros disponibles en color grafito de rim 15 y frenos de disco y con controles ABS y EBD que hacen que el vehículo tenga una completa seguridad en el tema de frenado. Lo que les decía, este motor de 1.4 litros otorga 97 caballos de fuerza y 126 Nm. Vamos a tener luces diurnas de versión LED y unos faros oscurecidos para que toda la versión se convierta en su frontal, en la parte frontal, en una versión black. Además de las líneas deportivas que pueden ver en la parte del capó, que resaltan el diseño deportivo del vehículo. En la parte interior, todo lo que se refiere a líneas premium, como lo que es la tapicería interna, con apliques deportivos y un tema de apoyacabezas regulables para tener mayor confort en el momento de la conducción. Así se ve la parte interna de nuestro Joy, que hoy lo van a ver por primera vez, me imagino. Este es la parte frontal del display cluster, la parte frontal donde van a ver todo en forma digital de lo que se refiere a control de velocidad y demás. Un acabado bitono en lo que es el volante, acabado bitono en todo el tablero del vehículo, además de un radio touchscreen con Apple CarPlay y Android Auto que funciona para conectividad de nuestros usuarios. El vehículo trae incorporado aire acondicionado de fábrica y la caja manual de 5 velocidades. Así lo van a ver hoy en su versión hatchback, que el vehículo tiene, la única versión hatchback que tiene es el color rojo. La versión notchback no trae el color rojo como disponibilidad. Ustedes van a ver que en estas medidas el producto tiene un amplio espacio, tanto de largo, de ancho como de alto, y en el largo tiene una mejor disponibilidad de espacio que el predecesor, que podría ser la versión Spark. Si ven la capacidad del baúl, es un 51% más grande que nuestro Spark. Y estos son los colores en los que va a estar disponible el Joy versión hatchback. En la versión notchback
La versión en el arco es donde se destaca con 4.2 metros de largo, teniendo mayor espacio que la mayoría de sus competidores en el segmento y 9% más espacio en bodega o el baúl para que ustedes puedan transportar todo lo que necesitan para un viaje en general. Y viene en estas versiones de color disponibles para nuestro país. Vamos a tratar de que el producto hoy por hoy se convierta en el volume maker de la marca. Estamos seguros que va a ser así. Hemos sido la marca número uno durante 27 años en el Ecuador y esperamos que el producto nos logre mantener en la misma posición hacia el futuro. Y estos van a ser los precios de introducción del producto: 16,499 para la versión hatchback y 18,499 para la versión notebook. La garantía va a estar extendida de 7 años o 150 mil kilómetros, que van a poder mantenerla haciendo mantenimientos en su red de concesionarios Chevrolet a nivel nacional, en especial Pro Auto en la ciudad de Quito. Y en tema de competitividad de mantenimientos, ustedes ven, el producto hace mantenimiento cada 10 mil kilómetros, teniendo el costo más económico de mantenimiento en su segmento, al igual que la versión hatchback y notchback. Ambos tienen una diferencia, en especial en la versión notchback, de casi 89% versus su competidor más alto en el segmento corporativo. Le doy la bienvenida a este producto, si lo podemos, por favor, mostrar. Gracias a todos por venir nuevamente y espero que próximamente sean clientes de este lindo producto. Gracias.